Bien, la idea para esta segunda actividad que vamos a hacer es lo mismo, 15-20 minutos, pero esta vez revisando la sesión ideal que ustedes habían pensado, van a hacer una lista de aquellos factores que ustedes consideren que son trascendentales dentro de esa aventura, ahora voy a poner los ejemplos, pero que deban ser también mensurados, o sea, medidos de alguna manera. Asumo yo, por tirar algunos ejemplos, que tal vez si su historia se trató de un grupo de cazadragones, un factor que deba ser medido es el poder de los dragones, tal vez, o el tiempo que uno tarda en encontrarlos, o por ejemplo, es muy común, no digo que lo hagan, piensen cosas originales, pero que si ustedes van a pensar en algo centrado en batallas, por ejemplo, piensen. ¿Qué factores de la batalla es importante? Si van a medir, por ejemplo, la salud, o si van a, por ejemplo, medir el daño de las armas. Esas son cosas muy básicas, muy tradicionales, pero yo no quiero que piensen en lo que es obligatorio tradicionalmente, sino lo que su juego requiere. ¿Qué aparece ahí? Cuando yo hablo de medir, también no me refiero necesariamente a que ustedes lo asignen una escala de puntos. Una escala numérica del 1 al 10, del 1 al 6. Pueden hacerla completamente arbitraria, realmente no importa, pero lo importante es que deba ser medida. Puede ser también, si no, algo binario, como sí o no, ileso o herido, o enamorado o angustiado. No es necesario que tenga una escala de valores del 1 al 100. Pero bueno, hagan eso. Nos vemos en la clase siguiente.